Más alta. ¿Cuánto mide? ¿Ah, qué? La persona más alta, ¿cuánto mide? Un metro y 69. 169 centímetros, ¿cierto? Bueno, lo mismo, equivalente. ¿Es niña o niño? Es niña. Niña, muy bien. ¿Cuál es la estatura que más depende en cada grupo? ¿Qué? ¿Cuál es la estatura que se repite en cada grupo? ¿14? ¿Qué más? ¿Quién está diciendo qué dijiste de fondo? No es 14, es 146 centímetros. Sí, yo puse 146. En las 146 niñas. Centímetros. En las niñas. En los niños. 163, creo. 163. Muy bien. Estoy haciendo clase ahora, hijo. Después lo atiendo. Te van a decir Mario, Mariana. No, profe, no, no haga eso. Borra tu nombre y ponte balada. Si calculas la estatura promedio de cada grupo, ¿qué puedes concluir al respecto? Bueno, para calcular la estatura promedio había que sumar de las niñas 122 más 128 más 129 más 143 más 143 más 145 y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Ah? Dividido en la cantidad de niñas, que dijimos que eran 18, y ahí nos da la estatura promedio. Ah, sí. No lo hice porque no sabía si había que hacer eso, otra cosa. Sumar, dividir en el número. Claro, es, así se calcula el promedio, como el promedio de notas. Ah, no. Lo mismo con los niños. Para calcular el promedio del grupo de niños, había que sumar 122 más 123 más 124 y así sucesivamente, dividido en los 21 niños. El 5 no se hacía porque había que medir a los compañeros. Y el 6 dice, ¿de cuántos juegos se tiene registro? Entonces acá había que contar. Esos son, dice, marcas en juegos en segundos de los 200 metros lisos en Juegos Olímpicos desde 1948 al 2012. Dice, ¿de cuántos juegos se tiene registro? Los Juegos Olímpicos, ¿de cuántos juegos se tiene registro? ¿Acá será de cuántos Juegos Olímpicos? ¿O habrá querido decir cuántos registros hay? Porque si fuera de cuántos registros, habría que solamente contar, pues, de los hombres. Pero yo creo que acá lo que quería es que averiguáramos de los Juegos Olímpicos que hay entre 1948 al 2012.
Entonces los Juegos Olímpicos se juegan cada 4 años. ¿Sabían eso? ¿Qué cosa? Ah, sí. Digo, no. Sí. Ya, entonces al ser cada 4 años, ahí habría que ver la cantidad de juegos que había entre esos años. Esa es una opción. La otra opción era que simplemente contar a cabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contar todos los registros que hay. Está un poco como ambigua la pregunta. ¿Cuál es el tiempo récord registrado? ¿Lo marcó una mujer o un hombre? Una mujer. ¿Y cuánto fue el tiempo? Déjame la Agustín puso. Ah, no, fue un hombre. Un hombre. Acá Sí, hombre. los récords son los que se demoran menos. Es como al contrario de lo usual. Como que uno dice, no, el que tiene más. Pero acá, como es un tiempo, gana el que lo hace en menor tiempo. Muy bien, Agustín. Dice, ¿en qué rango de tiempo se registran las marcas de los hombres? Bueno, el rango es un intervalo. El rango se registra entre los 19 y 21 segundos, las marcas de los hombres. En cambio, la de las mujeres va entre los 21 a los 24. La E dice, ¿cuáles son los 5 mejores tiempos de cada categoría? La de las mujeres, 21-34, 21-74, los 5 primeros. Y de los hombres, 19-30, 19-32, los 5 primeros. ¿Qué paso seguirías para saber quiénes registran mejor tiempo? ¿Hombres o mujeres? Tendríamos que calcular el tiempo promedio. Sería una alternativa. ¿Cuál debería ser la marca mínima que tendría que registrar un hombre o una mujer para batir el récord en su categoría? En hombres, podrían haber escrito cualquier tiempo menor a 19:30 y en las mujeres cualquier tiempo menor a 21:34. Espero, chiquillos, que se hayan aclarado las dudas. Claro, muy bien, Agustín. 19:29, de ahí hacia abajo.